En este ejercicio lo que queremos averiguar es la concentración molar de una solución que está formada por 40 gramos del trióxido de azufre en un volumen total de 250 mililitros de solución. Tenemos entonces algunos datos. Sabemos que en este caso el soluto corresponde al trióxido de azufre, que está en una cantidad de 40 gramos, y sabemos que la solución tiene un volumen de 250 mililitros. Y nuestra pregunta es saber cuál es la concentración molar, o coloquialmente llamada la M grande. Entonces, para eso necesitamos averiguar en primer lugar los moles de trióxido de azufre, pues los tenemos en gramos. Para averiguar los moles del trióxido de azufre, tenemos que calcular en primer lugar el peso molecular del trióxido de azufre. Eso se hace sumando el peso atómico del azufre, que es 32, más el peso atómico del oxígeno, que es 16, multiplicado por 3. Eso nos da un total de 80 gramos mol. ¿Qué es lo que pesa un mol de trióxido de azufre? Luego, por una regla de tres simple, podemos hacer lo siguiente. Un mol del trióxido de azufre pesa 80 gramos. Nuestros 40 gramos de trióxido de azufre en realidad corresponden a X moles de ese trióxido. Despejando la letra X, lo que vamos a obtener es la cantidad de moles de trióxido de azufre, que en este caso corresponde a 0,5 moles del trióxido de azufre. Para calcular la molaridad o M grande, debemos recordar la fórmula de esta unidad de concentración química, que se enuncia como los moles de soluto que se encuentran disueltos en tantos litros de solución. Para poder completar el cálculo, necesitamos reemplazar los valores que corresponden. Los moles de soluto ya se tienen, corresponden a 0,5 moles del trióxido de azufre. Y los litros de solución hay que obtenerlos del dato original. Recuerden que teníamos 250 ml de solución. Si ustedes dividen este valor por 1000, obtendrán la cantidad de litros, que en este caso corresponde a 0,25 litros. Entonces, el valor que debe ir acá es 0,25 litros. Realizando esa división, obtendremos el resultado. El resultado de esta división es 2. Por lo tanto, la concentración de esta solución es 2 molar.